¿Qué pasa, Pokémon Kiss? Bienvenidos al canal de Sword White. Y estamos en más Pokémon Sol y Luna en Overuse. Y en esta ocasión estamos en lo que fue mi entrenamiento para el Nacional. La verdad es que me lo tomé un poquito en serio. La verdad es que yo quería, pues, ahí, jugar bien, no hacer el pena. Así que bueno, aproveché para jugar con varios suscriptores que considero que tienen buen nivel y que también habían participado en el Nacional. Y que uno de ellos era César, más level, el cual pues echamos dos partiditas, que las tendréis en este vídeo. Esta primera, pues bueno, veis que tenemos un equipo bastante similar, ambos con Manectric, que es un Pokémon que, vamos, yo creo que no he visto casi nada, pero casi nada en ladder. Creo que hemos sido los dos únicos enfermos que hemos dicho: hostia, pero se puede aún buildear con Manectric, ¿no? Y no sé, es un poco gracioso el hecho de que ambos tengamos a Manectric, que es un Pokémon completamente fuera del meta, pero súper fuera. O sea, la verdad es que no... O sea, ahora mismo está, yo creo, en mi opinión, y encima últimamente que estoy jugando mucho Tapu Koko, creo que está muy clauseado por Tapu Koko. O sea, Tapu Koko hace todo lo que debe hacer Manectric mejor y sin ocupar el slot de la Mega Evolución. Por lo que Mega Manectric es un poco, bueno, si te hace ilusión jugarle, pues juégale, pero no es especialmente bueno. Tiene su play graciosa, que es la de absorber los ataques de tipo eléctrico, pero no me parece justificante para que el Pokémon esté sea rotísimo. Ya incluso lo visteis en mi combate contra Shinigami, que absorbo ataques de tipo eléctrico, pero aún así no sigo haciendo Chuhit que llego a Mega Tiranitar. Es un poco triste, la verdad, pero bueno, es la realidad, amigos. O sea, no pegamos mucho. Yo creo que Mega Manectric le faltan, pues, unas poquillas cosas para que siga siendo bueno. Sobre todo es que Tapu Koko le es mil veces mejor que él en todo, en Typing, en ocupar la Mega Evolución. Así que bueno, Pokéyonkis, van a ser unos combates, yo considero, bastante buenos. Bastante buenos no, porque yo creo que juego fatal ambos. Y creo que son al menos bastante chulos para que vosotros veáis cómo yo me estaba preparando para el Nacional. Para que veáis que, bueno, hubo un esfuerzo antes de luego perder en primera ronda, ¿vale? O sea, antes de, aunque perdiese en primera ronda, hubo un esfuerzo previo. Así que vamos para allá, Pokéyonkis. Además de estos combates contra César, también os voy a traer varios combates contra Eric, que es un chico que, bueno, siempre le soléis tener respondiendo los comentarios. La verdad es que es un máquina, siempre está poniendo su granito de arena en los comentarios, hablando bastante. Así que vamos para allá, Pokéyonkis. Vamos a empezar con este primer combate. Yo decido empezar con Tapu Bulu, pensando que le va a empezar con Landorus, así que yo tendría la oportunidad de sacar las Lesit completamente de gratis. Me sorprende con que el Landorus me gana en velocidad y que me puede llegar a tirar el U-Turn, lo que aprovecha para atacar a Tangrowth. Yo contra Tangrowth no tengo nada que hacer, al igual que este Pokémon también puede llegar a tener el Slugbone, así que me veo obligado a cambiar de Pokémon a Skarmory. Decido aprovechar, pues, para meter la primera fila de púas. Mi equipo, sobre todo, se esfuerza, o su wincon es tener una gran Hazard Control. Yo creo que es más o menos la estrategia que tengo con el equipo. Así que Manectric aprovecha para tirarme el Bonsu, y lo que me quita el Air Ballum. ¿Por qué iba Air Ballum? Porque me estaba dando cuenta de que era súper, súper débil con este Pokémon a los Heatran. Bueno, incluso con el propio equipo, que me consideraba bastante, bastante débil a los Heatran Subtopsy. Así que dije, para poder aguantar mejor a estos Pokémon, me pongo el Air Ballum y así puedo entrar siempre, siempre, siempre contra Heatran. Así que bueno, me sorprende con que el Tapu Fini es más rápido que yo, lo que no me esperaba para nada. Yo decido tirar el Taunt para evitar que tirase el Steady Fog. Así que yo ahora mismo, en este turno gratis de Tosapet, decido tirar el Toxic Spike. La Wincon del combate, o al menos mi Wincon, era, por cierto, aprovecho para sacar a Manectric ante el posible ataque de tipo eléctrico del Pokémon enemigo. Y el rival aprovechar para tirar el Bullsuit. Yo decido mantener a mi Manectric aún sin evolucionar y tiro un Bullsuit que consigue quitarle un 42% de la vida. La verdad es que muy meme el Manectric. De verdad es que me encanta hacer estas plays. Y aquí hice una play estúpida, ¿vale, Pokéyonkis? Aquí hice una play estúpida, Max Level se quedó flipando, en plan, ¿por qué hiciste esta play? Yo dije, bueno, vamos a predecir, amigos, vamos a predecir de que está pensando que va a entrar el Heatran y va a tirar el Bullsuit. Así que Tapu Bulu aguante el Bullsuit y al menos tengo un Hornets completamente gratis al Pokémon que sea. O incluso que a lo mejor Manectric tire el rayo para quitarle la máxima vida posible al Heatran. No sé, intenté hacerme el chulo y me cayó una buena hostia, que viene a ser perder a Tapu Bulu, que es un Pokémon súper, súper importante realmente, porque es el Pokémon que mejor aguanta al Landorus de mi equipo, a excepción de Skarmory, que la verdad es que Skarmory en ese sentido también me puede llegar a aportar bastante. Pero bueno, perder a Tapu Bulu hasta esa situación del combate, un Pokémon que también puede hacer bastante pupa a Tapu Fini, no sé, la verdad es que es una play horrible. O sea, yo dije, bueno, vamos a predecir el Bullsuit y vamos a mantener a Tapu Bulu, pero Max Level directamente decide no predecir nada. Decide ir con el Overheat, pensando que a lo mejor incluso yo decidiría
sacar a mi Manectric como en la play anterior. Así que realmente fue una play bastante estúpida. Yo tendría que haber sacado a Heatran y aquí pierdo a Tapu Bulu. Así que bueno, chicos, pues la verdad es que jugué como la mierda, ¿vale? O sea, luego puse en el chat, hostia, soy gilipollas, que lo estoy viendo ahora mismo ahí en los comentarios que puse durante el combate. Y aprovecho para sacar a Zygarde, aunque solo tengo una fila de púas tóxicas, lo que también es una play estúpida porque es que aún no había ningún sentido al... No sé, la verdad es que, madre mía, qué mal estaba jugando, de verdad, qué mal estaba jugando. Y aquí en este entonces aún ni siquiera me di cuenta de que el Pokémon era Scar. Yo aquí también un poquito estúpido, porque aquí continúa con el poder oculto tipo hielo. Así que ya aprovecho en este momento para colocar otra fila de púas. Entra... Bueno, no, aprovecho para curarme lo que entra Heatran. Y ahora tengo la obligación de cambiar, saco a Tosapex y la aprovecho para colocar las rocas. Así que me tira el Magma Stone para trapear a mi Tosapex. Ahora Tosapex no lo puedo cambiar. Ya aprovecho para colocar la segunda fila de Toxic Spike, lo que permitiría que este Tapu Fini pueda llegar a ser envenenado cuando entra al combate. Así que él sigue golpeando como en el Ice Power. Me consigo bajar la defensa especial. Esto me jode bastante que me haya bajado la defensa especial tan pronto, porque sí que yo le podría haber seguido metiendo presión gracias a ese escaldar, y al final Heatran incluso podría llegar a haber perdido, haber sufrido bastante. Yo aprovecho este turno para sacar a mi Zygarde y tirar directamente el Zeus a Narus, pensando que iba a mantener el Pokémon para evitar que colocase el sustituto. Así que acabo con la vida del Pokémon enemigo y aquí entra Tapu Fini, y Tapu Fini gravemente envenenado. Lo que ya aprovecho en este turno, que va a tirar el Defog para tirar yo este Dragon Dance. Lo que me sorprende el rival es manteniendo al Tapu Fini, y yo en este turno decido a tirar la protección a ver qué decide hacer, y veo cómo continúa con el Moonblast. Así que viendo esta situación dije, bueno, vamos a tirar en esta ocasión el sustituto por si las moscas ahora sí decide tirar el Defog, por lo que responde con el Moonblast. Y esto acaba siendo Pokémon Kiss muy importante, porque al final Tapu Fini va perdiendo vida gravemente por el envenenamiento. Lo que responde Max Level con ese Landorus, yo lo aprovecho para tirar el Zeus a Narus, que acaba siendo crítico y le quitamos un poquitito de vida, un 55%. Yo tiro a la protección para conseguir mantenerme y seguir curando a mi Zygarde. Así que ahora mismo yo decido sacar a mi Skarmory, que puede evitar perfectamente el terremoto. Así que Skarmory evita perfectamente el terremoto y tengo una fila de púas que colocar sin ningún problema. Así que coloco esta fila de púas. Ahora mismo yo puedo sacar en este turno el que va a tirar el Defog a mi Manectric, que puede llegar a meter presión al Tapu Fini enemigo. Así que tira el Defog César y ya ahora mismo tengo a Manectric, que puede llegar a meter bastante presión al Pokémon enemigo. Aunque si me saca Landorus puede llegar a causarme problemas, pero tiene el cambio completamente de gratis de Tangrowth. Así que yo tiro el lanzallamas pensando que podría haber entrado el Landorus. Incluso para el propio Tangrowth le podemos quitar un poquito de vida. Como veis, con la combinación de lanzallamas con el Bullsuit le conseguimos quitar prácticamente el 50% de la vida. Ante lo que respondo con Skarmory y ya aprovecho pues para colocar las primeras fila de púas. El rival ahora mismo puede sacar a su Manectric. Yo ante el Manectric enemigo decido sacar a mi Heatran defensivo especial, que puede aguantar más o menos bien el golpe. Como veis, ya Heatran pues no puede aguantar mucho los golpes enemigos al estar muerto todos a Pex. La verdad es que ya estamos bastante jodidos. Tiro el Lavaplume para intentar quitar la máxima vida posible al Pokémon que entre. Tapu Fini acaba con mi vida gracias a esa hidrobomba, y yo decido sacar en esa ocasión Pokémon Kiss a mi Manectric, supongo, para meter presión. Puedo acabar con la vida de Tapu Fini de un Bullsuit, que es el momento que voy, pensando que a lo mejor el rival iba a sacar a Tangrowth. Bullsuit pensaba que era lo que mejor me podría haber beneficiado. Yo saco a Skarmory, César me responde con este Manectric, me tira el Overheat, yo sacrifico directamente a Skarmory porque tampoco es que tenía ningún cambio especialmente bueno. Y aprovechando que tiene tan bajo defensa, ataque especial, quiero decir, aprovecho para sacar a mi Zygarde. ¿Y por qué tiro? ¿What? ¿What? ¿Por qué cojones tiro aquí Protect? De verdad, ¿por qué tiro en esa play Protect? O sea, Dios santo, era tan malo en aquella época. O sea, el Protect es una play horrible, horrible. Tenía un Dragon Dance completamente de gratis, pequeño hijo de puta. El rival está bajado el ataque especial, está claro que va a cambiar de Pokémon. ¿Por qué? A ver, podría venir con el poder oculto tipo hielo, pero la play sin duda era Dragon Dance para poder ganar en velocidad a Landorus, pequeño hijo de puta. Igualmente, tiene a Weavile, que de una Isar me podría llegar a destrozar, pero la última play que debería haber hecho aquí en este turno es Protect. Es una play, pero horrible, o sea, no sé por qué cojones la realicé, la verdad. O sea, la play yo creo que era Dragon Dance, o incluso Zeus a Narus de primeras, por si a las moscas me saca Weavile, prediciendo el Dragon Dance y me tira el Isar. O sea, yo creo que era las dos plays que debería haber hecho, o Zeus a Narus directamente, pensando en que Weavile es una opción en que entre, pensando que voy a tirar yo el Dragon Dance, y aproveche para colocarme el Isar. Que realmente es una play demasiado agresiva porque te estás jugando prácticamente tu Wincon. Porque Weavile con el Choice Band, Ice Band, o sea, Isar, perfectamente da. O sea, no hace falta que te la juegues al perderle, porque si lo pierdes prediciéndolo y a lo mejor yo te predigo y tiro el Zeus a Narus, a lo mejor lo pierdes y puedes llegar a perder el combate.
Pero joder, la última play del mundo era Protect, de verdad, qué mal jugué aquí. Así que bueno, el rival aprovecha para que el Andorus me gane en velocidad, me tira el YouTube y ahora entra Manectric porque es el Pokémon que menos le importa a César que sea sacrificado. Así que Manectric debilitado, ahora mismo tiene un cambio completamente de gratis a Weavile, ahora sí. Y ya está la situación súper jodida. Yo tiro la protección pensando, bueno, vamos a rezar, no sé qué. Y bueno, consigo esquivar el golpe. Saco a mi Manectric pensando que va a seguir con el knockoff y lo que pueda aguantar más o menos bien el golpe. Veo que me hace Chuhit que yo, pero gano en velocidad con Manectric. Manectric al menos es un Pokémon bastante rápido, por lo que consigo acabar con su vida gracias al movimiento. Landorus Scar me sigue causando problemas, acaba con la vida de Manectric. Yo saco a Mezigarde y ya pues tengo poco que hacer. Aguanto el terremoto. Tiro el Dragon Dance para ver si consigo al menos llevarme a Landorus por delante. Pero al ser Scar me sigue ganando en velocidad. Y como no estaba la fila de púas tóxicas envenenadas, porque es que esto es lo que me aporta la fila de púas tóxicas, que gracias a la fila de púas tóxicas puedo, por ejemplo, principales counters de Zygarde, como son Tangrowth, Tapu Bulu, todos estos Pokémon, les puedo yo llegar a counterear con el set de sustituto y Dragon Dance de Zygarde. Es una estrategia un poquito guarra, pero me sirve para poder así ganar a los Pokémon que pueden llegar a counterear a Zygarde. Y muchas situaciones me han llegado a dar de que a lo mejor está Zygarde contra alguno de estos Pokémon y puede Zygarde acabar perfectamente con la vida de estos Pokémon gracias a esta estrategia y ganar así al final el combate. Así que Pokémon Kiss, vamos con el siguiente combate que disputo contra Max Level. Este combate llevo yo a un equipo diferente. Max Level estaba jugando creo que desde el móvil y únicamente creo recordar que desde el móvil. Suele jugar bastante desde el móvil hasta esta persona. Y yo pues cambié de equipo, pero no cambié a un equipo, o sea, sabiendo esto, cambié de equipo, pero no cambié a un equipo que le counterease, ¿vale? O sea, yo dije, bueno, voy a llevar una variación del anterior y a ver qué tal se da el combate. O sea, no era un equipo que yo llevé pues para counterear a Max Level, ni muchísimo menos. Simplemente era una variación del anterior para practicarla, que viene a ser, en vez de Zygarde, un Bizarre que se aproveche del default enemigo. Porque claro, al colocarle yo tanto Hazard Control, pues a lo mejor el enemigo dice, hostia, tengo que tirar un Defog. Si te tiras el Defog, entra Bizarre y es que ahí las risas están aseguradas. Porque se pone con un más 2 en ataque, además de que le llevo con movimiento Z del Sucker Punch, lo que pega unas hostias muy pero que muy insanas. Así que vamos para allá, Pokémon Kiss, con este combate, el segundo combate que disputo contra Max Level. Así que vamos para allá. Él decide responder con el Heatran, pensando que como en el combate anterior yo iba a empezar con mi Tapu Bulu. Así que yo decido sacar a Gastrodon, pensando en el Pokémon enemigo. De aquí coloco un tóxico muy pero que muy importante. Por cierto, otra variación es tener a Gastrodon en el equipo en vez de estos Apex, porque pensaba que Gastrodon me podía aportar más. Quería también probarle porque es muy buen counter de Greninja. Así que realmente Gastrodon también puede llegar a aportar bastante. Incluso el propio tóxico que tiene de por sí me gusta bastante. Ya no, o sea, no dependo de la fila de púas tóxicas de, por ejemplo, Tosapex, sino que ya el propio tóxico puede venirme bastante, bastante bien. Así que decido tirar el tóxico. Se lo come el Tangrowth enemigo. Tangrowth envenenado. Esto es súper importante porque Yonkis, pero súper importante que Tangrowth esté envenenado. Así que decido sacar a Skarmory para empezar a colocar la fila de púas. Aunque lo malo de que saque a Skarmory es que siempre suele dejarle un cambio bastante, bastante cómodo tanto a su Heatran como incluso a su posible Manectric. La verdad es que en esa situación lo tengo un poquito feo, pero afortunadamente Gastrodon puede resistir perfectamente los golpes de ambos Pokémon. Así que ahora mismo yo aprovecho para colocar el terremoto para quitarle un poquito de vida al Tangrowth enemigo por si las moscas entran a este Pokémon. Porque el tóxico realmente era una play que no valía para nada, porque si me sacaba Tangrowth realmente el tóxico ya estaba envenenado. Y si me sacaba Tapu Fini, gracias al campo no podría yo llegar a envenenarle. Yo aprovecho para sacar a Skarmory para poder esquivar ese terremoto y para seguir aprovechando para seguir colocando fila de púas, que como veis a Heatran ya poco a poco le van quitando más vida. Aquí yo dije, voy a predecir, o sea, aquí Pokémon Kiss lo que dije es, vale, el rival va a ver el obvio cambio a, por ejemplo, Heatran, así que va a tirarme el Heat Power. Y yo dije, bueno, puedo aprovechar en este momento en el que él me va a tirar el Heat Power, pues para yo tirar mi siguiente fila de púas. Lo que el rival dice, no, yo voy a ir con el Magma Stone y si me sacas a Heatran, pues te puedo sacar a Tapu Fini, que igualmente no me pega nada. Y aquí yo también pues cometí una play un poquito mala, perdiendo a Skarmory en estos momentos del combate, que sí que me podría llegar a haber aportado bastante, porque la verdad es que es el mejor Pokémon que tengo para poder parar a Weavile. Así que pierdo a Skarmory, es una putada, es el Pokémon que mejor me puede llegar a parar al Weavile enemigo. Así que entra Tapu Fini, pierde un poquito de vida gracias a esas púas, además de que también le quitamos un poquito de vida gracias al terremoto de Tapu Fini. Por eso Tapu Fini la verdad es que no me gusta mucho como Defogger, porque además de ser bastante predecible, pues se podría llegar a decir, también me parece que como no tiene regeneración, además del restos,
me parece bastante, bastante débil. Yo aquí pensé que iba a cambiar de Pokémon, por eso fui por el Knockoff en vez de por el Iron Head, porque el Iron Head sí que podría haber acabado con la vida del Pokémon. Pero aquí decidí ir a por el Knockoff pensando que a lo mejor iba a cambiar de Pokémon, por ejemplo, a Heatran. Así que Heatran sí que sí, ahora se come el Knockoff. Yo pensando que no puedo tirar el Sucker Punch, porque, o sea, aquí realmente no quería sacrificar a Weavile, o sea, perdón, a Bizarre, porque creo que Bizarre me podía seguir aportando bastante, sobre todo en un supuesto late game contra ese Weavile, por si las moscas nos encontrásemos a más 2. Yo que sé, la verdad es que prefería mantener a Bizarre. Incluso por si las moscas contra ese Landorus Scar me podría llegar a venir bastante, porque en el combate anterior ese Landorus Scar, la verdad es que en el late game me causó muchos problemas. Pues dije, prefiero mantener a Bizarre, sé que en este turno me puede llegar a tirar a lo mejor, o sea, si tiro el Sucker Punch me puede tirar en la roca sin ningún problema. Y si decido mantener el Pokémon y me la juego a que el Heatran me gane en velocidad y me mata a mi Bizarre, realmente yo creo que puedo llegar a perder una de mis bazas buenas en late game para acabar con la vida de ese Landorus. Así que decido cambiar a Bizarre jugándomela, aunque reciba las rocas no pasa absolutamente nada. Yo decido sacar a mi Lentillitas, que es mi Heatran Shiny. Así que yo pues tiro el Stonehenge, porque como veis, tengo un equipo bastante débil a Volcarona, y por eso llevo Stonehenge en mi Heatran. La verdad es que es un poquito extraño que lleve Stonehenge en el Pokémon, pero personalmente me está dando bastante resultados. Decide ir Max Level con su movimiento Z, lo que me sorprende que es de tipo tierra, lo que Gastro no lo puede aguantar prácticamente sin ningún problema. Y entra Tangrowth, y en esta ocasión Pokéyonkis, estamos obligados a cambiar de Pokémon. Tapu Bulu puede aguantar perfectamente los golpes del Pokémon enemigo, a sabiendas de que el rival no tiene Slugbone, que si tuviese Slugbone, que personalmente yo lo recomiendo bastante en Tangrowth, pues podemos entrar perfectamente contra los golpes enemigos. Nosotros le estamos estoleando un poquito el envenenamiento para que vaya perdiendo vida. Como veis, poco a poco va perdiendo más vida. El rival está obligado a cambiar de Pokémon. Y en este turno, que pensaba que me podría haber sacado a Weavile para meter presión incluso al propio Landorus, yo decido ir por el Hornlets. Le pregunté luego si el crítico importó. Me dijo que no importó el crítico. Así que tenemos a Weavile debilitado, uno de los Pokémon que más problemas me podría llegar a efectuar, porque al haber perdido yo a mi Skarmory tenía un poquito de miedo de cara a ver qué podía llegar a pasar, no sé qué. Así que por eso decidí ir con el Hornlens para quitarle la máxima vida posible incluso al Landorus o al Weavile. Así que en esta ocasión, pues Max Level tuvo una play bastante agresiva que le salió mal. Al igual que dije anteriormente de que la play no era Protect de Zygarde, sino el Thousand Arrows por si las moscas Max Level sacaba su Weavile, pues en esta ocasión hice la play correcta, que es atacar, tirar el Hornlens en vez de la protección, que no servía absolutamente para nada. Así que hice bien. Ahora mismo el rival aprovecha para sacar a su Tapu Fini, lo que yo acabo con su vida con Hornlens. Como veis, Pokéyonkis, Tapu Bulu, una vez muerto el Weavile enemigo, realmente lo tiene bastante, bastante cómodo para poder ganar el combate. Así que yo saco a mi Gastrodon para poder resistir perfectamente el Overheat. No me la quería jugar ni muchísimo menos. Gastrodon aguanta perfectamente cualquiera de los golpes enemigos. Saco ya a mi Gastrodon, Pokéyonkis, le curo la vida con el regeneración, y aquí aprovecha Max Level para tirar el U-Turn, lo que yo aprovecho pues para quitar un poquito de vida al Tangrowth gracias al escaldar y que vaya poco a poco perdiendo vida con el envenenamiento. Yo aprovecho este turno para sacar a mi Manectric, pensando que a lo mejor incluso podría sacar a su propio Manectric, no sé qué. Bueno, me la intenté jugar un poquito, así que yo aprovecho en este turno Pokéyonkis para Mega Evolucionar y tirar el Lanzallamas. Así que Mega Manectric lo evoluciono y aprovecho para tirar el Lanzallamas para quitar la máxima vida posible a los Pokémon enemigos. Como es Scar, me ganan velocidad, pero yo digo, bueno, a lo mejor me tira el U-Turn, así que puedo aguantar aún el golpe y puedo seguir golpeando con Lanzallamas, lo que le quita un 48% de la vida al Manectric enemigo. Gano el Speed Type, pequeña putada por parte de Max Level, y consigo acabar con la vida de su Manectric, pero igualmente el propio Manectric enemigo ya estaba, yo creo que bastante, bastante inútil teniendo a Gastrodon en mi equipo. Así que el rival aprovecha para sacar a Tangrowth, yo respondo con mi Tapu Bulu, y aquí el combate prácticamente se acaba. Ya no tiene él nada con lo que pueda llegar a golpear a mi Tapu Bulu, así que él lo único que puede hacer es poder oculto de tipo hielo. Así que yo continúo con mi Hornlens, gracias al envenenamiento realmente, y además por pues si las moscas me sacaba pesar a Landorus, pues tirar de Hornlens es lo mejor que puedo llegar a efectuar. Incluso tener en la retaguardia a mi Bizarre, que a ambos Pokémon les puede llegar a matar gracias al Sucker Punch, realmente está bastante, bastante bien, porque creo que Landorus estaba bastante poca vida, así que realmente le puede llegar a fastidiar bastante. Me saca Landorus al 5% de edad de vida, y ya aquí prediciendo la explosión, decido tirar la protección, pues para que no muera Tapu Bulu, ya que ha sido mi principal condición de victoria al haber acabado con la vida de ese Weavile. Así que bueno, Pokéyonkis, estos han sido los dos combates contra Max Level. De estos combates me sirvió bastante para aprender de que tengo un equipo bastante débil. Bueno, aprendí bastante, creo, en este combate de que tenía un equipo bastante débil. Bueno, aprendí en el combate que eché contra Alejandraco de que tiene un equipo muy débil a Heatran Subtoxic, la verdad. O sea, por eso metí esos cambios en plan del Heatran con Air Bayoun
y con el Elite Power. Y por esto, y por cierto, en este Heatran le tengo con Stonehenge, o incluso el propio, el anterior Heatran le tengo con Stonehenge. No, el anterior Heatran le tengo con Elite Power, porque soy tengo bastante miedo de cara al Heatran Subtoxix. Y en esta ocasión le tengo con Stonehenge, porque un Pokémon que me podía llegar a causar infinitos, pero infinitos problemas, era Volcarona. O sea, Volcarona me podía causar muchos problemas a este equipo, así que le llevaba a Heatran con Stonehenge para poder acabar con la vida de ese Volcarona, que me puede llegar a causar muchos problemas. Así que yo creo que aunque gané este combate, realmente, yo creo que ambos jugamos muy mal, la verdad. Yo creo que ambos jugamos bastante, bastante mal. No sé qué opinarás, Max Level, viendo estos vídeos, pero yo creo que ambos jugamos bastante mal. Yo jugué muy mal en el combate anterior, perdiendo a Tapu Bulu, que era un Pokémon bastante útil contra tu equipo. Y yo creo que tú jugaste demasiado precipitado al Weavile, que realmente era el mejor Pokémon que tenías, o el único Pokémon que realmente podía amenazar a Tapu Bulu. Porque es que si no, tu otro Pokémon que podía amenazar a Tapu Bulu era Manectric, que realmente era muy, pero que muy counteleado con mi Gastrodon. Así que realmente yo creo que ambos jugamos bastante mal, la verdad. Lo que aprendimos de estos combates es que somos unos putos noobs ambos. Y bueno, pero al menos aprendimos algo, ¿no? Aprendimos que éramos unos malos, pero aprendimos algo, chavales. Así que bueno, espero que os haya gustado estos vídeos, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido el primero de cara al entrenamiento que hice contra el Nacional. Porque creo que no grabé los combates de Alejandraco, no sé por qué. Pero a lo mejor lo borré, porque iba mal las replays. Y incluso tenía pensado borrar todos estos combates que hice contra Max Level, incluso contra Eric. Los tenía pensado borrar, pero dije, coño, bueno, los voy a dejar ahí, no me molestan. Así que voy a esperar a ver si en algún momento funciona la replays. Y al fin funciona la replays, han podido recuperar los combates, lo que yo la verdad es que estoy muy contento, porque me daría un poquito de pena que todos estos combates acabasen perdiendo. Y al menos yo, por ejemplo, si ya puedo quitarlos de favoritos, pero por ejemplo, si quiero volver a ver estos combates, pues me veo mi vídeo y ya está, la verdad. Así que bueno, conclusión, yo creo que ambos jugamos bastante mal, porque Pokéyonkis, creo que es un combate un poquito noob, la verdad. O sea, lo estoy viendo ahora, que ya ha pasado ya un tiempo tras este vídeo, o sea, tras este combate. Y la verdad es que me veo que cometo plays muy, muy malas. Por ejemplo, es que la del Zygarde es que no tenía ningún puto sentido, la verdad. O sea, sí que es verdad que ya estaba bastante jodido el combate y que prácticamente no podría ganar, pero igualmente es que no era la play, ni mucho menos tirar ese Protect ahí. Y creo que también aquí Max Level fue demasiado agresivo con ese Weavile, y que podría, y que tenía aquí un poquito de, y que no tendría que haberlo sacado, porque es que ha perdido prácticamente al mejor Pokémon que podía meter presión a Tapu Bulu y a mi propio equipo. Porque realmente una vez perdido a Skarmory de forma estúpida, como lo he perdido, pues me podía haber metido infinita, pero infinita presión con los knockoff y con los ataques de tipo hielo de este Weavile, la verdad. O sea, me podría haber metido mucha, pero que mucha presión. Así que bueno, Pokéyonkis, igualmente espero que os haya hecho ilusión ver estos vídeos entrenando para el Nacional. Espero que aprovechéis, o sea, que os guste el contenido, que sea un contenido pues un poquito diferente, un poco novedoso, más competitivo. Así que nada, Pokéyonkis, espero que os haya gustado. Recordad darle me gusta si es el caso, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este estilo. Hasta la próxima y adiós. Por cierto, tengo esta sonrisa de tonto en la cara continuamente, porque me hace mucha gracia ver este combate, porque me veo como un puto noob, como muy malo, de verdad, haciendo plays muy estúpidas. Y como que me hace gracia en plan de, joder, he mejorado en estos 2 meses a lo mejor, desde que eché, o un mes, o 2 meses, sí, 2 meses, un mes, desde que eché este combate. Yo creo que he mejorado bastante, la verdad. Así que bueno, porque yo, al menos de cara a tener las ideas claras en el propio combate, no sé, la verdad es que es un poquito, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Así que nada, Pokéyonkis, espero que os haya gustado. Hasta la próxima y adiós. Nos vemos mucho por ahí. Where's my money, bitch?